Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Informe INTA, programa oficial del Centro Regional Chaco Formosa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Un espacio dedicado al campo y su gente, donde encontrar toda la información sobre este sector. Cría de pacúes en el NEA. La piscicultura se convierte en una opción para diversificar la producción e incorporar proteína a la dieta. Recomendaciones para el control de plagas en algodón. La experimental Science Peña nos brinda consejos para el manejo y control de las plagas, con hincapié en el picudo algodonero. Seguimiento de pastizales y pasturas del este del Chaco. Esta actividad busca registrar la variabilidad en el comportamiento respecto al clima y al manejo de los pastizales en los diferentes ambientes. Salutaciones de fin de año y de temporada. El director nacional del INTA, Carlos Parera, nos envía sus saludos con motivo del final de la primera temporada del Informe INTA. Diferentes productores van llevando diferentes materiales y los van probando y multiplicando en sus propias chacras. Ellos mismos seleccionan a partir de lo que han llevado cuáles son los que más funcionan para ellos en función de los diferentes usos que le quieran dar y van evaluando en sus chacras los materiales que más le convienen. La oportunidad de formar parte, de ser uno de los productores que estuvo realizando en el predio los ensayos de mandioca, 14 variedades, del cual va a servir para recolectar información, para saber cuál de estas variedades es la que más adapta a la zona, cuál tiene el mejor rinde. Tuvimos problemas climáticos, pero la pudimos llevar a cabo el ensayo y bueno, las informaciones están para las próximas campañas. Thank you.
En el marco del convenio realizado entre la empresa Barfood y la Estación Experimental del Colorado del INTA, se realizó la exportación de batatas de la variedad Beauregard como parte de las acciones que se vienen realizando en la mejora de los rendimientos a través del control y manejo de las virosis. La principal estrategia que se desarrolló para el recupero de estos rendimientos tiene que ver con la sanidad de los cultivos a través del uso de semilla básica agámica con sanidad controlada, de tal forma de que se recuperen las condiciones genéticas y organolépticas del cultivo. La variedad Beauregard fue la escogida para realizar eso. La empresa, al igual que otra empresa nacional llamada Frutos del Chaco, que tienen sus campos de producción en la provincia de San Pedro, comenzaron a trabajar junto con INTA del Colorado para multiplicar la semilla base de este cultivo. De esa forma, se trabajó de forma concienzuda, digamos, hace más de 2 años, para obtener los rendimientos adecuados y las condiciones que se necesitaban para el mercado de la Unión Europea. De ese modo, en el pasado septiembre, se hicieron las entregas en el Reino Unido, consiguiendo un score de 85/100. De este modo, INTA ha contribuido a través de las estrategias de multiplicación y sanidad del cultivo de batata a posicionar este cultivo como una hortaliza con gran proyección, ya que es considerado un alimento gourmet, un alimento de avanzada en las artes culinarias de Inglaterra. Mi nombre es Carlos Alberto Derca, soy ingeniero técnico de la Estación Experimental Agropecuaria Saspeña, dependiendo del Centro Regional Chaco Formosa, y responsable del equipo de trabajo del SECAIN, Centro de Capacitación Integral. Lo que estamos haciendo hoy es una dinámica de cosecha de semilla de pastura megatérmica con el prototipo, la de plataforma para cosechar semillas de pasturas, desarrolladas acá en nuestros talleres del SECAIN. Diseñada en forma conjunta con la empresa Agroseri de General Pinedo, hemos llegado en el diseño, el desarrollo y la construcción de este equipo que desde el año pasado lo estamos validando en distintos tipos de pastura. Hoy acá estamos viendo el desarrollo, digamos, la cosecha en una pastura como Grama Rhodes tipo Callide. Es un equipo que, como ven, va propulsado adelante de un tractor, que lo que funciona es el molinete, tiene en los extremos unos cepillos que el movimiento se lo da un motor eléctrico que nos permite, a través de la batería del tractor, poder generar una regulación constante del mismo. Ese molinete también, a través de poleas, se puede cambiar la velocidad, aumentar o bajar las velocidades del mismo, del molinete. El avance, como decía, frontal, y también permite en el molinete la regulación de altura. O sea, se puede regular la altura del molinete a través de las posiciones que tienes con un regulador. Otra de las cuestiones también que tiene este prototipo, la plataforma, como decía yo, funciona a través del movimiento de la parte eléctrica. Entonces no necesitamos ni conexión hidráulica, ni cadenas, nada por el estilo. Es la altura que puede permitir la plataforma. Según la pastura que nosotros estemos por cosechar, la semilla de pastura que estemos por cosechar, a través de un yugo nosotros podemos subir o bajar la altura de la plataforma dependiendo de la altura de la pastura. Lo importante de esto es que consideramos, en función del desarrollo del diseño con el equipo de extensión en ganadería y forestal en su momento, es que sea un equipo que trabaje por golpes. Hay distintos tipos de cosecha. La mayoría lo que hacen, a veces hacen un corte total, juntan todo y bueno, y después separan lo que es madura y verde. Esto, lo que buscamos, el objetivo de este sistema, es que funcione por golpe. O sea, el molinete genera un golpe y ese golpe, a través del cepillo, lleva en la panoja y saca únicamente la semilla que está madura o semi madura.
quedando la semilla que no está madura, la semilla que es verde, en la panoja, dándonos la posibilidad después de hacer una segunda pasada para poder juntar esa semilla que queda. Entonces eso nos permite aumentar la cantidad de semillas por hectárea que podemos recolectar en dos o tres pasadas, dependiendo cómo esté el cultivo, ¿no es cierto? En general es un equipo de fácil construcción, un equipo que tiene una ductilidad y que fundamentalmente en esa fácil construcción y ductilidad el objetivo final es poder que cada productor en sí mismo pueda generar su propia semilla, y esa, al generar su propia semilla de pastura, le permita aumentar la superficie de las mismas en su predio. Generalmente eso es lo que buscamos con el diseño y el desarrollo de este equipo sencillo, en el cual tuvimos participación, ¿no es cierto?, una actitud, digamos, público-privada con una empresa, en este caso Agroserie. El tema que nos concierne hoy es el servicio estacionado con toros o dentores. Y primero que nada vamos a definir este término. Servicio se refiere al periodo de tiempo en el cual los vientres se reúnen con los toros para hacer la parte productiva de un establecimiento o generar las crías. Estacionado se refiere a un momento o estación del año o un periodo de tiempo determinado en el cual se va a realizar el servicio. El tiempo de estacionamiento no debería superar los 90 días. ¿Y en qué momento? Para poder responder a esta pregunta debemos tener en cuenta varios aspectos. Primero que nada, los integrantes del servicio, que son tanto los toros como las vacas. Y segundo, el ambiente, vamos a decirlo así. La idea de estacionar el servicio es tratar de hacer coincidir los máximos requerimientos de los vientres con la máxima producción de forraje del establecimiento o del campo donde se les realiza. Uno, sabiendo esto, puede determinar el momento que más mejor le conviene de inicio de servicio. Los vientres suelen tener su máximo requerimiento a partir del tercer mes de paridas o al tercer mes de nacido. El ternero es cuando mayor demanda energética le produce a la madre. Entonces, si una vaca pare su ternero en julio, teniendo en cuenta esto, a partir de julio, tres meses, debería estacionar o debería iniciar el servicio para ese vientre, porque es cuando más requerimientos tiene y es en el momento del año, en esta zona, donde mayor producción de pasto hay. Con respecto a la duración, ¿por qué 90 días? Primero que nada, el objetivo principal de la ganadería de cría es lograr un ternero por vaca por año. Si la gestación de una vaca dura alrededor de 280 días, es el periodo de tiempo que nos queda para que esta vaca vuelva a preñarse en ese periodo. Entonces, uno no debería excederse de ese tiempo para la duración de su servicio. Además, esto de estacionar el servicio tiene varios beneficios asociados. Por ejemplo, lograr momentos o periodos de aparición más concentrados y poder tener lotes más parejos y ordenados en el rodeo. También la palabra, como dijimos al principio, es servicio estacionado de entores. O sea, quiere decir que nos falta el último integrante, que es el toro. Para tener en cuenta qué es lo principal que uno suele preguntarse cuando habla de esto, es, primero que nada, es el porcentaje de toros a utilizar en un servicio estacionado. Porcentaje de toros, como pregunta en general, uno suele tender a responder del 4%. Pero este porcentaje puede variar dependiendo en gran medida en la cantidad de lote, cantidad, volumen de animales y en el tamaño, en el potrero en el cual se vaya a realizar este servicio. A potreros más chicos y más limpios y con menor número de vientres, uno tiene la posibilidad de poder reducir en un punto o dos ese porcentaje de toros. Además, hay que tener en cuenta que para el servicio de entore, que normalmente para la zona es servicio a campo y servicio natural, que los toros den encontrarse al momento del inicio del servicio en muy buena condición y aptos para realizar el servicio. No solamente de buena condición corporal, sino que deben encontrarse con una buena visión, una buena olfación, un buen aparato locomotor y un buen estado reproductivo en su sistema reproductivo, además de la salud.
Entonces decidió hacer esta experiencia en la que se utilizan las pencas de la tuna para complementarlas con la dieta. En este caso se hacía en el ensayo que eran 4 chivas para un tratamiento en el cual se le iba a complementar con pencas y otras 4 chivas sin complementación de tuna para ver el consumo de agua diario de estos animales. Lo que los resultados nos dieron que entre un 44% aproximadamente consumían menos de agua las chivas que estaban comiendo tuna y 43% menos de fardos de alfalfa. Entonces la idea es utilizar las pencas como una alternativa de ingreso de agua al sistema que de otra forma no se obtiene, ya que esta es una planta, una cactácea, que es muy eficiente con la utilización del agua y el 90% de sus pencas es agua. Entonces de esta forma disminuimos muchísimo la cantidad de agua que consumen los animales. En el tiempo de sequía, por ejemplo, no toman mucho agua, dándole tuna. Bueno, nosotros le cortábamos así con un cuchillo, en cuadradito, para que aprendan a comer, le poníamos un poquito de sal. Y después ya no había problema de ponerle sal, pero siempre le dábamos con un poquito de sal para que aprenda a comer. Se le pesaba y se le daba. Y bueno, después solo se arreglan los chivos. Una vez que aprendieron a comer, nos llegan en las plantas. Solito, no hay necesidad de enseñarle. Además, los tratamientos no dieron diferencias entre el peso del animal. Así que las ganancias de peso fueron similares, pero disminuyó el consumo de forraje y el consumo de agua en los animales. Las pencas se cortan en invierno principalmente, que es la época de poda, ya que estas plantas se usan también para el fruto y después hacer mermeladas y otro tipo de subproductos. Entonces lo mejor es acondicionarlas en un lugar seco, pero con sombra. Fue Informe INTA, una producción del equipo de comunicación del Centro Regional Chaco Formosa. Gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo programa.